Mis nerdos, andamos por Piedra del Agua. Nos tocó venir en una temporada donde no es de lluvia, entonces el agua está muy cristalina. Pero les tenemos otro video donde vamos a ir a San José del Pacífico a conocer otro tipo de cabañas. La vista es impresionante, entonces acompáñenos a verla. ¡Vámonos! ¡Let's go, nerds! Pues sí, mis nerdos, gracias a que tuvimos visitas, regresamos a nuestro lugar preferido hasta ahora de Oaxaca. Salimos muy temprano hacia la Sierra Sur, mismo trayecto, misma carretera, para aprovechar el día y turistear un rato en el pueblito. Haces como unas 3 horas de camino y el registro para las cabañas ronda entre la 1 o 3 pm, entonces hasta nos da tiempo de llegar con calma y disfrutar. A pesar de ser un pueblo pequeño, tiene para ofrecer varias actividades, como caminatas o recorridos al bosque para la recolección de hongos, subir al mirador Altos de Golán y diferentes columpios. Nosotros solo conocemos el del Bosque Encantado porque, aparte de que te ofrece varios columpios de diferentes alturas, tiene una área muy bonita para hacer picnic. Este es uno de los miradores que puedes encontrar a lo largo de la carretera. Y estamos acá también porque vinieron unos amigos de Chubi. Entonces estamos aprovechando. Es mi cumpleaños y miren lo que me regalaron. Y pues ahorita nos vamos a ir a desayunar. ¡Nos vemos! Ya con la pancita llena, nos fuimos a relajar un rato al Bosque Encantado, ubicado sobre la carretera en el kilómetro 132. ¡Oh, shit! ¡Wow! ¡Oh, güey! No, sí está chino. ¡La neta! ¡Wow! ¡Enjoy! ¡Grita! Y luego con lo que me encantan las columpios. ¡Aviéntate! Caigo en aquí el cable. Tiene área muy bonita para hacer picnic o llegar con tu cafecito o un chocolate caliente con agua. Y ahora cuentan con un pequeño mirador y puentes colgantes. Y un área de maquitos bien coquetitas. Y ese guante colgante que está bajito. Y allá es nuestra cabaña. Esa de ahí. Es la cabaña número 7. Es como para 5 personas. Tiene una cama matrimonial abajo y una chiquita. Y arriba tiene una cama, creo que king. Ahorita vamos a ver cómo es. Dejamos el carro en la parte de abajo. Caminamos un poquito hacia el área de nuestra cabaña. Y vean la vista. No. Esto está fenomenal. Esta es la vista. Por aquí entramos. Y nos vamos por acá. Esta cabañita es para 5 personas. Entonces esta es una matrimonial y ahí se va a dormir el churrumino. Y aquí tenemos una fogatita muy coqueta y preciosa. Oh, mira, nos dejaron una de estas. Gracias. Y por acá tenemos un baño. Oh, nice, está grande. Y tenemos una cama king size. Qué bonita está esta cabañita. Es mi turno. ¿Allá hay más? ¿De qué lado? Bien lejos. ¿Quieres la mía? Bueno, mejor nos vamos. Nerdos, nos levantamos a las 7 de la mañana para ver este amanecer, está precioso. Y también nos levantamos a ver la Fórmula 1. Miren nada más qué bonito. Acaba de salir el solecito.
como que ya estamos entrando en calor, porque hijo de su madre hace frío, pero frío rico. Ya nos vamos. Está muy bonito el lugar, se los recomiendo. Y nos tocó muy buen día. Vamos para el Mirada. ¡Ay, qué bonita! Nerdos, lo hicimos para que ustedes conocieran otro tipo de cabañas. Como ya saben, llegamos temprano. Pasamos por un café al restaurante donde se quedó el churrumino trabajando en nuestra primera visita. Este cafecito cuenta con desayunos, coricos, mermeladas, mezcal, café y chocolate en barra o bebida. Por ustedes, mis nerdos, regresamos también a los columpios que amamos para que puedan ver el avance del mirador y puentes colgantes. Si no, pues, ¿cómo lo iban a saber? Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby, have a taste. All the highs and the lows. No, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you. En estas cabañas te dan la opción de rentar cabañas con vista al valle o una dentro del bosque. Nosotros escogimos uno como honguito ubicado cerca del área de registro. Nos mostraron un mapita y quédele para acá, quédele para allá, y ahí en el arbolito puede dejar el carro, las cestas de tierra y chalala. Y pues sí, decidimos dejar el carro en el arbolito y caminarle. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby, have a taste. All the highs and the lows. No, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe. Por la tarde subimos al mirador Altos de Goleán a unos 5 minutos de las cabañitas. El churrumino tuvo la idea de subirlo por la tarde y nos tocó ver una hermosa y colorida puesta de sol. Todo eso tenemos que subir para llegar al mirador. But I've known you too long. It hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Te levantaste así. ¿Cierto? Porque te dio frío. Ya no tienes pila tu celular. Y tienes que bajar todo oscuro. Sí, te da pata, ¿no? Sí. En conclusión. Los patrones trabajando. Vete a la cajuela, córrele. Por tercera vez venimos a San José del Pacífico. Pero ya nos vamos. Fue el... ¿Qué? ¿Tercera cabañita? Llegamos, tercera cabañita, y ya nos vamos. Estaba muy bonita, fue como un domo. Nos vemos, bye.
Pero antes de partir hacia Oaxaca, vámonos a desayunar en el restaurante de las cabañitas, ubicado en el área de recepción y donde están las otras cabañitas con vista al precioso valle. Ahora sí, ya nos fuimos, ya se acabó. Vámonos por un cafecito que al rato nos iremos otra vez a la Mixteca, a un balneario con aguas de manantial.